Hola a todos, yo soy Lukin. Durante mucho tiempo fui escéptico y pensaba que la plataforma Roku estaba muy limitada o que iba a ser abandonada muy pronto. Pero oh sorpresa, no fue así. Es mejor de lo que esperaba y me di cuenta de que hay muchos usuarios en ella y otros están por llegar a la plataforma. Por eso te traigo un top de los 7 mejores canales para Roku. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal. ¡Vamos con la intro! Este video lo grabé con una TV Hisense con Roku TV y algunos de los canales necesitan una suscripción de pago. Otros son completamente gratuitos. Empecemos con el que a mi parecer es el mejor de los canales gratuitos. Se trata de Pluto TV. En él hay canales de muy buena calidad y algunos programas que en su tiempo fueron muy famosos. Hay canales dedicados a distintos tipos de públicos. Hay de cocina, películas, deportes, caricaturas para tus hijos, anime y programas para adolescentes. Y también te voy a hablar del apartado On Demand, donde puedes encontrar una buena variedad de películas, donde quizás no son de las mejores, pero muy seguro encontrarás una que te guste. Pasemos con Spotify, que también tiene una gran variedad de contenido de música y podcast. Puedes usarlo en su versión gratuita o pagar la suscripción que te otorga muchas funciones extras. Otro canal con buen contenido es Claro Video, y podría decirse que es gratis porque lo incluyen con tu servicio Telmex en México y en algunos países de Latinoamérica en su servicio de renta de internet. Está muy bien para pasar el rato. Puedes encontrar el famoso programa Shark Tank y mucho más. Otro canal muy bueno y muy famoso es YouTube, donde tendrás acceso al contenido de tus YouTubers favoritos. Recuerda, en YouTube hay toneladas de contenido y eso hace que este canal sea muy bueno y muy atractivo para todos. Uno más es ViX, que también tiene películas y canales de TV, y estos son gratis, lo cual lo hace muy atractivo. He pasado un buen rato con algunas películas y te lo recomiendo, porque sé que es muy seguro que encontrarás algo que te guste. Para no dejar fuera los juegos, te voy a recomendar Double Jump. Es el único juego que tiene buena jugabilidad y es entretenido. Con mi chica lo hemos jugado un par de veces y nos hemos divertido. Lo negativo, tiene publicidad. Y el último canal gratuito, y no por ello es peor, te voy a recomendar uno de mis favoritos. Es DW o DW en español. Este canal contiene noticias y documentales. Realmente es contenido muy valioso para aquellos que lo aprecian. Realmente lo recomiendo. A mí me gusta mucho. Y su compañero sería RT Noticias, que también es muy bueno. Ahora pasemos a los que requieren una suscripción de pago. Empecemos por el más famosísimo, Netflix, el cual tiene mucho contenido y cada mes se va renovando. Tiene muchas categorías para todos los gustos. Podrás encontrar muy buenas películas y series, y tendrás acceso al contenido original o exclusivo de la plataforma, que desde mi opinión es muy bueno. Después está Crunchyroll, que es el rey del anime. Vas a encontrar todo su contenido subtitulado a tu idioma, y también en el caso de los anime más famosos, encontrarás doblados al español. Muy buen canal si te encanta el anime. Sigamos adelante con Prime Video de Amazon, el cual pone a tu disposición todo su contenido en tu TV pagando su suscripción. Tienen buenas películas y series, y si se lo preguntan, no está a la altura de Netflix, pero aún así tiene contenido buenísimo. Vale la pena probarlo. Otro más, y que es reciente aquí en México, es el canal de Disney Plus. No, muy difícil de pronunciar. Digámosle Disney Plus,
todos ya conocemos el contenido de Disney y es de una excelente calidad. Es muy bueno, pero actualmente siento la plataforma muy limitada. Algunas series no están completas. Se siente que algo le falta. Esta plataforma solo la recomiendo si eres muy fan de la saga Star Wars o las películas de Marvel. Pero sinceramente no vale la pena. La mayoría del contenido de Disney ya lo hemos visto y pagar por contenido viejo que ya hemos visto decenas de veces e incompleto en algunas series, para mí no vale la pena. Y para finalizar, en la tienda hay una sección de canales destacados que no he podido probar todos porque se necesita de una suscripción de pago, pero están disponibles. Algunos de ellos son Apple TV Plus, Blim TV, Play Movies de Google, Cinepolis Click, HBO Go y más. Y hay un canal nuevo llamado Tubi de TV y películas gratis, pero no lo he probado. En mi Roku tengo instalado un canal para ver TV completamente gratis. Ah, caray, eso sí me interesa. Llamado Latino TV. ¿Te interesa que lo suba? Dale like a este video para saberlo y en los próximos días publicaré un video acerca de él. Eso sería todo. Recuerda, yo soy Lukin, hasta la próxima.